escrutinio de la palabra de Dios. Más personas se necesita que se esmeren buscando la doctrina que está metida, ¿dónde? En las Santas Escrituras. Una de las afirmaciones que están ganando popularidad en nuestros días es la de un acto de liberar al espíritu. No sé si ustedes han escuchado. Liberar al espíritu para efectuar, ¿qué cosa? Actos de sanidad a través de medios de difusión. O sea que para ellos el Espíritu Santo es sujetado ¿a qué? A la voluntad humana. En el nombre del Espíritu Santo hago esto. Y al capricho del liberador, qué lástima, y no a los designios y a los misterios que da Dios. Por otro lado, tenemos los fenómenos de unción que dieron comienzo a los movimientos que se están constituyendo rápidamente, sobre todo en el habla hispana. Es un nuevo viento de doctrina, créanme, que es peligroso y soplando su tormenta en toda dirección y lamentablemente alcanzando a todas las iglesias y a todas las denominaciones. Hoy en día se está viendo eso. Hay gente del grupo anglicano, asambleas de Dios, católicos, menonitas, nazarenos, pentecostales y otros que están siendo absorbidos por este nuevo movimiento. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no caer en lo mismo. Y este asunto va más allá de una simple expresión de manifestación de doctrina antibíblica, sino que más bien representa un intento de refinar qué cosa es el cristianismo. El uso de las doctrinas correctas para dar, ¿qué cosa? Campo a lo que uno pueda experimentar en el Espíritu Santo. Hay que tener bastante cuidado. Se dice incluso que algunas personas bajo esta nueva manifestación del Espíritu de Dios lloran incontrolablemente. Hay iglesias, ¿eh? El que llora incontrolablemente, otros ladran, otros gritan, otros parece que estuvieran nervios porque se tiran al piso. ¿Será eso la manifestación del Espíritu de Dios? Otros se tambalean con espasmos en el estómago, etcétera. Podríamos decir tantas cosas. Realmente lo podemos ver como una aberración contra Dios. Yo me pregunto, ¿estas son en verdad las manifestaciones del Espíritu Santo o de algún ente? ¿Qué piensa usted? Para poder nosotros estar alertas a todo esto, tenemos que estudiar constantemente la doctrina del Espíritu Santo, estar siempre metidos en qué es lo que dice la palabra de Dios y no qué es lo que se habla acerca de estas manifestaciones. Primeramente, el nombre del Espíritu Santo. En la época bíblica se atribuye el nombre a una manera de consideración importante. El nombre de Dios, ¿qué significaba? Significaba la presencia viva del mismo Dios ahí en el decálogo. Se prohibía tomar el nombre de Dios en vano. Hemos estado estudiando estos libros del Antiguo Testamento, donde vemos que el pueblo de Israel no podía tomar en vano el nombre de Dios. Es interesante y también importante, ¿qué cosa? Notar que en cuanto a los nombres de la Deidad que nos llegan en las Escrituras, Dios mismo dice, Él ha revelado a los hombres esta tarea de nombrar a Dios. Es algo que no fue dado a los hombres, ni siquiera a los ángeles. Dios mismo es el que revela, no los hombres. Algunos llaman a Dios de muchas maneras, ¿sí? Y afirman que los muchos nombres apuntan en definitiva al mismo Dios. Pero esto no es correcto. Los nombres realmente de la Deidad trascienden la idea de lo que el hombre puede hacer. No se puede. No se trata del hombre tratando de describir
describe a Dios a ciertas características de Él, sino acá, Dios mismo revelando al hombre su nombre y su significado, o lo que significa su nombre. Mire usted, en el libro de Génesis encontramos, por ejemplo, que Adán y Eva todavía en perfecta y pura relación con el Creador estaban. Pero en ningún momento se indica que fuera a dar nombre a Dios. En algún momento se le dijo a Adán que diera nombre de Dios. No, en ningún momento, solamente se le dio a él la autoridad para que diera nombre a los animales. Y la primera apreciación, quizás desconcertante, pero igualmente interesante, se encuentra en este pasaje de Mateo 28, 19, que acaba de leer nuestra hermanita. Es aquella que se revela el nombre pleno y completo de la Deidad. Noten, no habla de nombres. Dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla nombres en singular. No hay nombres específicos, simplemente. Así que en este punto tenemos, ¿qué cosa acá nosotros? Tenemos la revelación de un Dios trino. Tenemos ahí esa sustancia de ese Dios revelado en las tres formas como Él es: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también encontramos en el punto de la pluralidad de esas personas en este nombre. Tenemos un solo nombre, un solo Dios en tres personas, las cuales a través del Nuevo Testamento cumplen funciones personales, enviadas y siendo enviadas y honrando a sí mismo. Aquí tenemos que tener cuidado. Mire, ¿por qué digo esto? El Padre dice que honra a quién, al Hijo. El Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo honra al Hijo. Un trabajo pero precioso que podemos apreciar. El doctor Thomas Griffith escribe lo siguiente acerca: en la unidad de Dios hay una trinidad de personas operando, ¿qué cosa? La redención, dice él. ¿Por qué? Dios, el Padre, es el creador y gobernante, o gobernador, como lo quiera llamar. ¿De qué? Del hombre y del cosmos. Acá lo tenemos a Dios. Y el proveedor de la redención a través de su amor. ¿Y dónde le vemos esto? Lo vemos en Juan 3:16, que usted ya lo sabe de memoria ese versículo, ¿verdad? Segundo, vemos el Dios, el Hijo. ¿Qué es Él? Es el Redentor, quien se hizo hombre para el propósito de que se cumpla la redención. Y Dios, el Espíritu Santo, es el Ejecutivo de la Deidad en este pasaje. Podríamos decir, es el vicario de Cristo quien aplica a cada alma al creyente los beneficios de la redención. Y muchas veces esta palabra vicario se ha utilizado mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque descalifica la presencia de toda persona humana. Lamentablemente, muchas veces, no sé si usted ha escuchado, el vicario de Cristo aquí en la tierra. No existe ningún vicario de Cristo aquí en la tierra. Es el Señor Espíritu Santo el que cumple esa función. Así que cuando usted escuche esa palabra, recuerde que se está llevando una falsa doctrina. Entonces tenemos acá la divinidad de las personas. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿qué aseveración doctrinal contundente podemos trazar basados en este pasaje de Mateo 28, entre los versículos 19 y 20? Mire usted, en el mismo sentido en que el Padre y el Hijo son personas, lo es también el Espíritu Santo, no más ni no menos. Y en el mismo sentido que el Padre y el Hijo es Dios, lo es también el Espíritu Santo, no más ni no menos. En este pasaje Jesús da instrucciones a quién, a sus discípulos, ¿de qué? De bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Notemos que no dice en los nombres de cada persona.
¿Hay nombres? No. Una manera singular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino en el único nombre que pertenece a Dios y al Espíritu, y el Espíritu Santo está incluido en este nombre. Por otro lado, cabe señalar que el hecho de que el nombre del Espíritu Santo aparezca tercero en la lista no es sugerencia de concluir un grado decreciente en la exaltación. Porque pueden decir mucho, ¿y por qué eres el tercero? Debe ser el Conchito. No. No interesa eso. ¿Ya? Es la misma presencia de Dios. Y este orden representa lo que se conoce como la doctrina de la procedencia. Los seres humanos, incluyendo los creyentes, debemos aprender qué es el más alto poder para entender sobre la persona del Espíritu Santo. Tenemos que tener eso. No reside en la palabra, no reside en la elocuencia, no reside en la academia, sino reside en lo que dice la palabra de Dios en el interior del hombre, y que se ha de traducir en obras de acuerdo a la sabiduría de Dios. Cuanto más usted lee la palabra de Dios, cuanto más usted se deleita en ella, va a poder entender estas cosas. Porque a veces se ha presentado que hay confusión acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pensando que son tres personas diferentes, o tal vez tres dioses diferentes. Lamentablemente para muchos, hoy más que nunca se enfatiza el hecho de que el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, es la solución de la perplejidad, del dolor, la bancarrota moral de nuestros tiempos. Pero en realidad, hermanos, este enfoque es incorrecto. Lo que esta generación necesita es ¿a quién? Necesita al Señor Jesucristo. Nosotros pedimos siempre a Dios en oración a través del Señor Jesucristo. ¿Y quién es ese vehículo que lleva nuestras oraciones con olor fragante a la presencia de Él? El Señor Espíritu Santo. ¿Amén? Jesucristo es solo la persona divina. Él es la respuesta a la problemática humana que se hunde en los deleites de este mundo. Cristo es nuestra respuesta. Él es el que da, dice, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando también los evangelios, vista al ciego, sanidad aquí, al paralítico, limpieza al leproso. Él es el que da vida, Cristo es el que da vida a los muertos, las buenas nuevas a los pobres y al afligido, es el que lo da Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es la gracia, es la dádiva de Dios que toma la cosa de Cristo, incluso de la más profunda, para revelarnos a nosotros. ¿Sí? Es Cristo, amados hermanos. Qué bendito podemos decir que nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia. Tenemos este tiempo tan precioso en poder reunirnos, poder meditar, poder estar solos. Pero está con nosotros el Espíritu de Dios, trabajando tu vida, escuchándote. Él es el bendito paracleto, el que hace beber a los pensamientos y atención del pecador de lo que está metido hacia Cristo. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que ha cometido algo, que ha pensado y dice, guap, la embarré, y hace volver su mirada hacia Dios? Tal vez en el mismo servicio de la iglesia, el Espíritu Santo nos hace dar cuenta de dónde estamos fallando y nos vuelve de nuevo a Cristo. Esa decisión la tomamos bajo esa voluntad del Espíritu Santo, amados hermanos. ¿Por qué? Como repito, porque es la gracia, es la dádiva de Dios que Él toma las cosas de Cristo, incluso a las más profundas, para revelarla a cada uno de los hombres. La Escritura jamás dice que Cristo glorifica al Espíritu Santo. ¿Ha leído eso? No. Sino que el Espíritu Santo, ¿quién glorifica a Cristo? Así que Jesucristo es la única persona, no una, es la única persona que
da respuesta a los problemas que podemos afrontar en la vida. Enfermedades, dolores, angustia. Pídale en oración al Señor. Por ejemplo, dice acá, el Hijo revela al Padre. Pero Jesús, para su propia revelación, cuenta con el testimonio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es una doctrina bastante interesante. Mire conmigo esta verdad. Jesús dijo, y es interesante, en Juan 15, 26, 27. Mire conmigo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, para no confundirnos, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio ¿de quién? De mí. ¿Es interesante? Vamos a leerlo de nuevo. Cuando venga el Consolador, está hablando del Señor Espíritu Santo. Dice, ¿a quién lo enviaré? Del Padre. Es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, para aclararnos una vez más de quién procede, Él dará testimonio de mí. Amados hermanos, quiero concluir entonces que el Espíritu Santo es el que revela prácticamente la radiante belleza de la santidad y la bondad de Jesucristo. Qué hermoso poder ver eso, sí. Jesús dijo, y vuelvo a repetir, que cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a la verdad, porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Y no queda ahí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. ¿Y dónde está esta cita? También se encuentra en Juan 16, entre los versículos 13 al versículo 15. Estamos viendo cómo trabaja acá esta preciosa Trinidad. Y si usted observa, tres veces en estos versículos la palabra os lo hará saber. ¿Quién nos va a hacer saber esta gran verdad? El Espíritu Santo. Cuando usted medite la palabra de Dios y hay puntos en que no puede entender, hermano, siga orando. Y va a ver que en el momento oportuno el Espíritu Santo les va a hacer saber. Y cuanto más íntimo estemos con alrededor de la palabra, el Espíritu Santo nos hará saber. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo nos toma de la mano para llevarnos hacia Jesús. Mire usted, no solo para la conversión, sino para que continúe moldeándonos. ¿Qué cosa? Mi carácter. Porque muchas veces ahí yo fallo. Mi ánimo. Muchas veces yo me desanimo, pero aquel Espíritu Santo dice que me va a tomar de la mano para poder moldearme en esos momentos en que yo no quiero venir a la iglesia, en esos momentos en que todo me fastidia, en que todo es aburrimiento acá, solamente somos unos cuantos. Pero cuando tenemos esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo, dice que Él nos va a hacer saber. Y esto es lo interesante acá de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a acompañar y nos va a dar tiempos de refrigerio en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la apatía. Está Él. Hermanos, a través de las edades, Dios, el Espíritu, ha testificado del Señor en cada pensamiento profundo, en cada corazón que ha sido regenerado. Usted puede dar testimonio de lo que ha hecho Dios a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y clara es la palabra cuando dice, de modo que aquel que esté en Cristo, hay un cambio.
es nueva criatura. Ese dolor, esa angustia, esas cosas que me fastidiaban, las he enterrado. Porque ahora dice, desde que Él toma todo eso, es nuevo en mi vida. Me ha dado un refrigerio para poder vivir la vida cristiana, porque ya no estoy solo. Puesto que Cristo dijo, yo os daré al Consolador, os daré al Espíritu de verdad para que esté con ustedes. Y la bendita promesa es para siempre. Hermano, no estamos solos. Nosotros somos dirigidos cada vez por esa verdad divina. Y así como Dios nos revela su nombre, también nos revela la verdad a través del Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando tal vez unas veces más acerca de esta verdad del Espíritu Santo. Pero yo les animo a que oren. Y si hay palabras que muchas veces no entendemos, escríbanlo. Juntos podemos estudiarlo y podemos considerarlo también. Puede ser hasta en la misma escuela dominical. Porque es interesante que nosotros aprendamos de quién es el Señor Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo puede Él seguir trabajando en la iglesia que somos nosotros. Hemos venido predicando acerca, conociendo a Dios, conociendo al Hijo y ahora conociendo al Señor Espíritu Santo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos honra y gloria porque realmente tu palabra nos dice, Padre, muy cierto, que el Espíritu Santo es el que revela la belleza de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque cuando venga tu Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad, porque no hablará, Señor, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y gracias porque nos va a hacer saber lo que ha de venir. Él te va a glorificar, Cristo bendito, porque va a tomar de ti y nos va a hacer saber a nosotros como iglesia. Gracias por recordarnos, Padre, que todo lo que tiene el Padre es tuyo. Y por ello, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque nosotros vivimos un precioso tiempo de gracia a través de tu Espíritu Santo. No permitas, pues, Señor, que nuestras actitudes, nuestro caminar diario en esta vida, frenen al Espíritu Santo. Por el contrario, Padre, que en medio de las aflicciones pueda haber gozo, pueda haber paz y pueda haber, Padre, gratitud para dar testimonio por lo mucho que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a Horacio, por favor, que pase adelante.